Ya tenemos la Navidad en puertas. Ahora estamos ya pensando qué menú hacemos para nuestra familia. Estamos en la Escuela de Hostelería de Benavís, donde nos van a hacer un menú fácil, rápido y bien del bolsillo. ¿Venís? Ya estamos dentro de la cocina y estamos con Federico, que es el profesor de primer año de cocina, y con uno de tus alumnos. Federico, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a cocinar? Queremos un menú de Navidad, pero las amas de casa normalmente siempre lo tenemos un poquito complicado. Viene la familia, queremos algo que podamos tener ya cocinado y que no después en el bolsillo pues no nos afecte demasiado. ¿Qué es lo que nos vas a cocinar? Bueno, pues mira, en este caso lo que vamos a hacer es un pollo. Es un pollo relleno, algo económico, que lo podemos hacer con cualquier tipo de ave. Podría ser desde una codorniz, más pequeñito. Todo es pedirle a nuestros carniceros, que siempre, pues bueno, están ahí a nuestra mano, intentando ayudar a las amas de casa y demás, y pedirle que, bueno, que nos deshuese, o ya sea el ave que sea, un pollo, una codorniz, puede ser un pichón, podría ser una perdiz o algo de caza, pues que por aquí, por esta zona, también se estila mucho. Entonces vamos a hacer un pollo, ¿vale?, que el principio es el mismo para todas las aves, y bueno, a nivel del bolsillo pues sería un poco el más económico. Tú eres el profesor de primero de cocina. ¿Qué es lo que aprenden aquí los niños de primero? Pues mira, nosotros, bueno, yo en particular, que estoy en, me encargo del primer curso de cocina, son 15 alumnos, muchos de ellos no han tocado un cuchillo, algunos otros ya tienen alguna base de cocina, han trabajado en algún restaurante, pero la gran mayoría no han tocado nunca un cuchillo. Entonces lo que intentamos es enseñarles base de cocina, pues desde que sepan deshuesar ellos el pollo, a hacer un relleno, a hacer una salsa, a hacer, pues bueno, todo lo que en una cocina hoy día te piden. Lo que más intentamos inculcarles en esta escuela es, aparte de saber cocinar, son unas actitudes. Sabemos que en el mercado se está pidiendo unas actitudes de ser buena persona, de llegar a punto a un trabajo, de tener una actitud buena de trabajo, que es lo que pues muchas veces falta, ¿no? Un civismo a la hora de trabajar y de ser serio y responsable. Entonces, lo que más le intentamos inculcar a todos ellos. Aparte, pues bueno, siempre enseñarles unas buenas bases de cocina. Juan Carlos, ¿qué te ha motivado a ti a venir a la Escuela de Hostelería de Benavís? Pues que siempre me han hablado de ella muy bien y yo tenía ganas de empezar el curso de cocina. Y esta para mí es la que mejor me pilla, más cercana. Yo lo que quiero es salir de aquí y encontrar un buen trabajo, que me enseñen cocina, para algún día poder tener un futuro bueno en la cocina. Tenemos el pollo deshuesado, que lo vamos a salpimentar y vamos a proceder a hacer el relleno. Bueno, pues vamos con los ingredientes del pollo relleno, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño fondo de ajo, cebolla, ¿vale? Un poquito de puerro, un poco de zanahoria y setas y champiñón, que lo vamos a saltear aparte para que no nos pierda demasiada agua, se quede con el gusto de la propia seta. Pues ahora que estamos en Navidad y que vamos a lo que es esta temporada, se estila mucho también rellenarlo con setas variadas. Setas que tenemos, pues bueno, por la zona de Benavís, gracias a Dios tenemos buenísimas setas ahora de temporada, que lo podríamos rellenar con otro estilo de setas. Vamos a meter unos frutos secos, como son unos piñones, unas nueces, una pasa de Málaga y unos orejones secos. Luego, un huevo, un poco de tomillo fresco, sal y pimienta y un chorrito de nata. Todo esto vamos a proceder a cocinarlo y ahora lo rellenamos. Vale, vamos a cocinar. Un poquito más de grasa. Le damos un salteado a la seta, un pequeño salteadito, ¿vale? La salpimentamos un poco y mientras fondeamos el resto de las verduritas por otro lado, para que con su propia agua vaya cocinándose, vaya sudando, vaya rehogando, ¿vale? A cambiarla, si quieres. Echarlo dentro del otro, si quieres. ¿Sí? Tenemos ya el fondo hecho de verdurita, ya frío, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a hacer el relleno.
Es carne de pollo picada, la pedimos directamente al carnicero, carne de pollo picada, a ser posible siempre mejor del muslo con el contramuslo, que es más jugoso, más tierno, que aunque esté picado, la jugosidad que tiene el muslo siempre se nota en boca. ¿Vale? Les vamos a proceder a echarle la mitad del relleno, échale. Okay, vamos a echarle unas pasitas, echarle la mitad. ¿Vale? Ahí, unos piñones, ¿vale? Excepto las nueces y los arándanos, ¿vale? Que lo vamos a introducir ahora en el pollo. ¿Vale? Un poco de sal y de pimienta. Clavo. A ponerlo a punto de sal. Le vamos a echar unas hojitas de tomillo fresco, que le da un sabor muy, muy particular. Bien. ¿Vale? Y, pues bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos poner el huevo entero o hay quien le pone la yema y un poquito de nata. Entonces podríamos hacerlo de varias maneras, ¿vale? Vamos a proceder a hacerlo con el huevo. ¿Vale? Que nos va a servir para que amalgame, una vez que se cocine, aglutine esa carne dentro del pollo, ¿vale? Y no se nos salga. Tenemos en cuenta que es un pollo que nos ha deshuesado el carnicero y que vamos a cocinar, ¿vale? Abierto por la espalda, siempre que nos deshuesen el pollo abierto por la espalda. Hay grasa que nos va a aguantar para que toda la carne esté lo mejor repartida posible. ¿Vale? Y procedemos a salpimentarlo un poquito y a introducirle el relleno. Eso sería suficiente. ¿Vale? Y ahora vamos a introducir unos orejones para que cuando cortemos nos encontremos el pollo, nos encontremos los orejones repartidos. Quedará dentro del pollo bien repartido. ¿Vale? Y ya lo cerramos. ¿Vale? Vamos a cerrar el pollo. ¿Vale? Se queda con la espalda un pelín abierta. ¿Vale? Procedemos con el muslo con contramuslo a ayudarnos un poco, ¿vale? A cerrar este pollo. ¿Vale? Que nos podemos servir también de un hilo bramante, un hilo para con una pequeña aguja poder coser el pollo. En este caso nosotros lo vamos a hacer dentro de un molde. Dentro de un molde vamos a introducir con el papel el pollo dentro y el molde nos va a dar un poco la forma también del pollo. ¿Vale? Entonces, lo único, procedemos, una vez que está bien cerradito, ahora podemos ayudarnos un poco del molde, ¿vale? Introducirlo dentro. Y con el mismo papel sobrante, ¿vale? Lo vamos a prensar. Y listo para hornear. Ya tenemos el pollo listo, lo que vamos a hacer es que en un horno a 180 grados le vamos a dar, dependiendo un poco el tamaño del pollo, si es un pollo de corral va a necesitar más tiempo, si hablamos de pollos nuestros de aquí de campo, de corral, pues necesitará en torno a una hora y media de cocción. Si estamos hablando de un pollo de carnicería, un pollo pues criado a conciencia para consumo, normalmente suelen ser más tiernos, por lo que llevará en torno a 45 minutos, una hora en el horno a 180 grados. Vamos a proceder a hornearlo y ahora lo trinchamos y probamos. A 180 grados, 45 minutos. Si vemos que le falta un poquito, que nos ha tomado demasiado color, lo sacaremos del molde y sin el papel, con la piel hacia arriba, le daremos unos 5 minutitos más para que se dore la piel.
vamos a proceder a hacer una salsa que es para ahora, para la fecha, para Navidades, con este pollo, que de hecho lleva pasas. Vamos a hacer una salsa de Málaga, una salsa nuestra, de nuestra tierra, una salsa de vino Málaga, que podría ser perfectamente, pues, en vez de con vino Málaga de uva pasa o uva moscatel, lo podríamos hacer pues con un vino de Manilva, que nos pilla aquí muy cerquita de la zona, ¿vale? Donde vamos a hacer un pequeño caramelo, un caramelo con azúcar, para que nos dé densidad en la salsa, unas pasas. Vamos a levantar el caramelo con un poquito de vino Málaga, lo dejaremos reducir, que se evapore un poco el alcohol y demás, y luego le vamos a echar un poquito de jugo. Jugo que lo podemos encontrar hoy día en forma de gelatina en los supermercados y demás. Nosotros tenemos, bueno, que aquí he hecho con los alumnos un jugo de carne, ¿vale? Para acompañar este pollo. Y ahora vamos a cortar, ¿vale? Las pasas, pasitas, ¿vale? Y jugo, jugo que hemos calentado ya previamente. Vamos a cortarlo. Y echaríamos un poquito el jugo de esta salsa de vino Málaga. Y bueno, espero que les guste, que sea un plato exquisito para estas Navidades. Y nada, feliz año, feliz Navidad a todos y muchas gracias. Bueno, ahora llega nuestro momento favorito, en el momento en el que probamos. Esto tiene una pinta que no vea, ¿eh? Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Está buenísimo. ¿Sí? Ya sabéis, estas Navidades, pollo relleno. Federico nos lo ha enseñado cómo lo tenemos que elaborar. La verdad es que, como decíamos al principio, fácil, rápido y baratito, con unos ingredientes buenísimos. No tenéis ya ninguna excusa para no cocinar para toda la familia.